bienvenidos a Contra las Cuerdas. Es jueves, son las 7:30 de la noche y es hora de hablar de boxeo. Mi nombre es Carlos Rivera y me acompaña otra vez mi querido profesor Héctor Arriola. ¿Cómo le va, profe? Carlos, ya sabes, nos embarga este sentimiento de alegría por haber vivido un momento histórico en Guatemala, de más de 120 años que tiene el boxeo profesional guatemalteco. La Federación Nacional de Guatemala tiene más de 75 años, no habían logrado lo que nosotros hicimos ahora. Así es, pero vamos a hablar de eso, pero antes vamos a comentar que hubo mucho boxeo este fin de semana. Nos vamos a las internacionales, cortesía de nuestros amigos de TVS Motors, hechas en India. Síganlos en redes sociales y utilicen el hashtag TVS Motor Guatemala. Ahí suban sus fotitas de TVS, ¿no, profe? Sí, 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 para que tengan su motita. Bueno, vamos entonces a hablar de las internacionales y vamos a ver lo que sucedió el sábado en la madrugada allá en Tokio, Japón, en el gimnasio Kokugan. Pues una cartelera con tres cinturones y el primero de estos pues lo disputó Kosei Tanaka contra... el título que dejó vacante junto a Nakatani, que también peleó aquí, que se movió a la división de los gallos, quedó entonces vacante el cinturón de las 115 libras y Cristian Bacasegua, el Rocky, como se hace llamar, se enfrentó a Kosei Tanaka por este cinturón vacante y el cinturón pues se queda en Japón. ¿Qué le pareció este combate, profe? Ya sabemos que los boxeadores latinos siempre son muy bien vistos porque dan batalla. Así fue con este boxeador, se disputó este cinturón vacante con el boxeador japonés que era el total favorito y así terminó siendo. Así terminó siendo, pues se movía bastante fuerte el mexicano, pero con mucho más recursos, mucho más pies, el japonés lo castigó y lo castigó hasta que se llevó la victoria por decisión unánime con amplias tarjetas, 117 a 110, 116 a 111 y 119 a 108. Tanaka, ahora campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las Supermoscas, comparte esta división también con su compatriota Kazuto Ioka. De este lado del mundo, en Latinoamérica, pues nos representan el argentino el Pumita Martínez con la FIB y el Gallo Estrada con la OMB. Los japoneses están haciendo estragos en las divisiones bajas, ¿no? Sí, esas serían unas buenas peleas que se pudieran dar para unificar estos cinturones, pero en un terreno neutral me gustaría verlo. Vamos a ver entonces también que la noche avanzó y el que dejó el título vacante del CMB junto a Nakatani se movió a las 118 libras y para disputar el título mundial también del CMB y... pues se lo arrebata al Peque Santiago. Pues una tremenda, tremenda batalla. El Peque Santiago fue a defender su título allá a Japón y desde el primer momento se impuso el japonés utilizando su mayor alcance y conectaba potentes rectos ante el Peque Santiago que no lograba cortar el ring. ¿Qué le pareció este combate? Sí, yo siento que se le indigestó al Peque Santiago la posición zurda de Nakatani porque no hubo manera de que lo pudiera cazar. Se movía muy bien este boxeador japonés que no le tomó mucho tiempo poder ganar este combate. Sabemos de la distancia. Sí, en el sexto round, después de con un recto de derecha tremendo, manda estrepitosamente al Peque Santiago, ahí lo estamos viendo, y lo deja sentadito en la lona. El Peque se levanta, pero ya, junto a Nakatani huele sangre y lo acaba con una seguidilla de golpes que acaba con la mano derecha, la de adelante. Vuelve a ir a la luna el Peque Santiago y la esquina dice que no va más, ya estaba recibiendo mucho castigo. Ahí lo vamos a ver ahorita, ¿qué le pareció esta actuación de junto a Nakatani? Que con Naoya Inoue es un monstruo también, ¿no? Sí, estos boxeadores japoneses en estas divisiones están dominando. Esto fue que vi muy bien la esquina de que ya no siguiera el Peque Santiago, que iba a seguir recibiendo castigo por gusto. También, bueno, vamos a la siguiente pelea que también en las 118 libras, pero ahora por el título de la AMB, el hermano menor del monstruo Naoya Inoue, pues se enfrentó al Pretty Boy Yerwin Ancajas de Filipinas, que sube a la 115 para tratar de hacerse de este cinturón y vimos un tremendo peleón. Estos señores se plantaron a intercambiar, los dos estaban dando parejo y una pelea que estaba buenísima de ver. ¿Qué le pareció? Sí, le salió brincón el filipino a Inoue. Ajá. Pues lo que hizo esto es que nos regalaran a todos los aficionados un gran combate, aunque al final se impuso Inoue, pero esta pelea pues nos dejó a todos al filo del asiento. Así es, al final pues un gancho en la zona hepática, ya bien adentrados en el noveno por ahí, pues mandan a la lona a Yerwin Ancajas
y no logra superar la cuenta. Ahí lo vamos a ver, fue una derecha, creo yo, justo en la zona hepática. Vimos el retraso en la reacción y toma, se va para, pone una rodilla en el piso Yerwin Ancajas y no se levanta. Takumi Inoue defiende el título de las 118 libras. A ver si repite la hazaña de su hermano Naoya Inoue. Los dos japoneses junto a Nakatani y Takuma Inoue reinando en los bantam, en los gallos. Sí, muy, no sé si alguna vez ellos pelearán entre ellos, pero esta fue una muy buena demostración de Inoue. Bueno, vamos a ver entonces el 24 también, pero en la noche en el Caribe Royal en Orlando, Florida, vimos un tremendo peleón en la división de los supermedios. El originario de Brooklyn, Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, Edgar De Chosen Juan Berlanga, ahora bajo dirección de Eddie Hearn, se enfrentó a McCrory, a este señor Padraig, el martillo McCrory, que desde Irlanda llegó a pelear con Berlanga. Le dio una pelea dura en los primeros rounds, le quiso hacer bullying, estaba más grandote que Berlanga este señor, pero Berlanga se impuso con mayor boxeo, aunque no hicieron falta las marrullerías. Vimos unos codazos, vimos unos empujones ilegales y vimos golpes debajo de Edgar Berlanga, que se lleva una ventaja, pero igual, como que se quiere convertir en el chico malo de la 168 este señor, ¿no? Sí, esta no es la división más competitiva, pero sí es una de las divisiones que más atención le presta el público por el boxeador. Sabemos que tiene todos los títulos, que es Ricardo, Saúl el Canelo Álvarez, y también nosotros le ponemos atención porque ahí es donde tenemos nosotros a nuestra máxima figura. Berlanga retomando el camino después de haber pasado algunas peleas dudosas, ahora ganó bien. Y se menciona como un próximo rival a este boxeador que acabamos de mencionar. Así es, al final pues del día Berlanga se lleva un tremendo knockout ante McCrory y pues comienza su carrera después de pasarla, de no pelear mucho, después de aquella mordida que sí le intentó pegar a este señor. Pero ahora recupera la senda ganadora. Yo creo que sí, lo vamos a ver en las élites, siendo el chico malo. Sí, esperemos. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero tenemos más para ustedes, así que no se despeguen de sus pantallas. Ya volvemos. Extraordinario. Nuevos condones Vive XL. Vive tu mejor momento. EJR.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera. EJR.com.gt. Bueno amigos, ya estamos de vuelta después del corte comercial y profe, pues ahora vamos a comentar nuestro, ya no es eventito, nuestro eventazo del viernes pasado. ¿Qué le pareció este tremendo entrega de la Liga Apex? Sí, vamos a hablar de mi parte favorita. Ahora sí es la suya. Bueno, vamos a ver lo que sucedió el viernes 23 de febrero allá en el Parque de la Industria, la Liga Apex. En transmisión internacional le llevamos los mejores combates a ustedes y la noche la abrió este tremendo combate. Juan Manuel El Toro Méndez se enfrentó a Billy La Máquina Aceituno. Vimos un combate competitivo, pero Billy decide plantarse con El Toro y a ver si nos cuenta qué le pasó. Sí, pues estos eran boxeadores conocidos en el medio profesional guatemalteco, ambos en las 140 libras. Sabemos que Manuel El Toro Méndez disputó varias peleas estelares en nuestras ligas. En una de estas perdió con otro de los estelares por el primer título Apex contra Juan José Yoc, y ahora se enfrentaba contra Billy Aceituno, que peleó dos veces con Juan José Yoc. Esta pelea era eliminatoria para este cinturón. Este fue un gran combate donde Billy se quedó plantado valientemente a querer intercambiar golpes con El Toro, pero al final se fue llevando muchos golpes que lo llevaron a la lona. Así es, la pegada del Toro Méndez lo manda a la lona.
Estrepitosamente, Billy se reincorpora, pero después lo vuelven a mandar y pues ya no lo veían bien. Así que knockout para el Toro Méndez, que recupera pues la racha que llevaba de knockouts. Este señor ahora creo que tiene 7 victorias, 6 por la vía del knockout, ¿no? Sí, sí, muy buena performance del Toro Méndez, que ahora se ganó el lugar para poder pelear el título. Así es que vamos a entonces a la siguiente pelea. Juan José, el Mulo Yok, el histórico, el necio, misqueño, pues vuelve a defender el título, lo pone en la línea contra Ricardo el Diamante Cortés, campeón salvadoreño, en las 140 libras, un peleón que vimos. Estos señores se plantaban a intercambiar, el Diamante Cortés lanzaba los rectos y lo mantenía a la distancia, el Mulo cortaba la distancia y se plantaban a intercambiar y tenían a todos emocionados estos señores. ¿Qué le pareció? Sí, tremendo combate, 8 asaltos. Una gran pelea de buen nivel para abrir la transmisión internacional. Ricardo Cortés, que es un boxeador salvadoreño que ya disputó un título del mundo en México, una gran experiencia de parte de él, pero por el otro lado estaba uno de los históricos del boxeo guatemalteco, es Juan José el Mulo Yok, que hizo una pelea inteligente, sabiendo que su boxeador rival era más alto, iba para el frente tratando siempre de estar en la distancia corta, lo logró. Y golpear la zona media también. En los primeros rounds y logró para la mitad del combate hacia adelante dejar que se quedara parado ahí para poder intercambiar. A pesar de un descuento de puntos ahí un poco extraño por parte de Carla Berenice Galindo, pues se lleva una victoria por decisión dividida. Una pelea bastante cerrada, bastante emocionante, pero felicidades al Mulito Yok, que ahora es campeón con 2 defensas este señor, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene ángel el Mulito. Tiene ángel, Mulito. Saludos a los misqueños que nos ven por allá. Bueno, siguió avanzando la noche y pues otra pelea interesante que también se dio, que no fue en transmisión, pero nosotros la tenemos aquí en nuestras redes sociales. Vayan a verlas. Alex Miller, el guatemalteco. Qué pelea, de que vive en Quetzaltenango, pero originario de la antigua Guatemala, es panza verde. Este señor se enfrentó a este señor, el Iron Boy, Luis, el Iron Boy Alvarado, desde México. Y pues una pelea interesante, vimos a Miller ser el fajador, haciéndole el Mexican Style al mexicano, que el mexicano tenía más piernas. ¿Qué le pareció esto? Sí, este boxeador mexicano pudo demostrar una gran técnica, muy buen desplazamiento arriba del ring. Lastimosamente Miller en la estrategia falló un poquito porque no lograba meterse a la distancia corta contra no el lograba boxeador. Cortar el ring, ¿eh? Así es, se le movía al mexicano, entonces a veces golpeaba al aire Miller, aunque no dejó de intentarlo todo el tiempo, un boxeador muy valiente, eso no se le puede quitar, pero faltó que esquivara un poco más de golpes, a mi parecer. Así es, la pelea se fue a la larga y se lleva la victoria el Iron Boy. Pues Miller todavía tiene carrera por delante, pero sí tiene que mejorar algunas cosas de su técnica, pero el muchacho llegó muy preparado y lo que sí dicen es que pega duro. Sí, eso sí no se le quita, lastimosamente ahorita no se dejó pegar el mexicano. Vamos a ver entonces, bueno, la preestelar de la noche, el quetzalteco Pablo, el Cherokee Macario, se enfrentó al número 1 del Consejo Mundial de Boxeo, David Medallita Jiménez, desde Costa Rica, vino a enfrentar al Macario, y pues vimos espectáculo boxístico, bueno, ¿qué le pareció esto? Sí, una pelea de gran nivel, porque en este combate estaba uno de los boxeadores rankeados número 1 del mundo, y enfrentó a Pablo, el Cherokee Macario, el pequeño guerrero de Quetzaltenango, y así fue, a la guerra, muy combativo, aunque se llevó pocos rounds, recibió muchos golpes, pero por ganas no se quedó Pablo Cherokee. Así es, mostró más recursos, Medallita castigaba sobre todo en movimiento de piernas, cambiaba el ángulo y lograba meter en los cruzados por enfrente de la guardia. Pues sí, se vio mucho más profesional Medallita, pero el Cherokee sí que dio batalla y sí que dio espectáculo. Esperemos que se venga más para los dos, ¿no? Así es, aunque haya perdido el Cherokee, siento que gana puntos por haber enfrentado a uno de los mejores boxeadores del mundo. Así es, no es cosa fácil. Así es. Bueno, la estelar de la noche, lo que todos estábamos esperando, se nos acabó rápido el premio, pero Lester Martínez se enfrentó por fin a Rubén Angulo por el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Mire qué bonito se miraban. ¿Qué le pareció este combate, profe? El público, un 10 para el público, un 10 para todos los organizadores. Esta fue una pelea histórica porque se disputaba un título latino del Consejo Mundial de Boxeo aquí en Guatemala, que es la primera vez y más histórico, que fue un guatemalteco el que lo ganó. No le duró mucho el boxeador colombiano, pues sabemos del nivel de Lester Martínez, dio un poquito de pelea en el primer round el colombiano, pero en el segundo pues ya claudicó.
Así es, pues Lester Martínez se lleva una victoria en el segundo asalto en los últimos segundos. Conecta el 1-2 y cruzado. Y este pues hace trastabillar al colombiano que se va a la lona. Y el referí Héctor Afu hace la cuenta y no la supera el colombiano. Así que knockout, otro knockout en el segundo round. 17 victorias con 15 knockouts para el petenero. Vamos a ver qué más nos entrega este año Lester Martínez. Sí, de gran nivel, Lester Martínez, de gran nivel la cartelera, incluso de los jueces, gran nivel, porque Héctor Afu es un histórico del boxeo panameño en cuanto a referato, paró muy bien el combate. Esperamos que esta velada nos traiga más de este nivel. Esperemos así y que la afición se vaya sumando también. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a seguir hablando de esto, así que no se despeguen de sus pantallas. Extraordinario. Nuevos condones Vive XL. Vive tu mejor momento. EJR.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera. EJR.com.gt. Amigos, ya estamos de vuelta acá en Contra las Cuerdas y profe, ahora sí, es hora de mi parte favorita, es hora del chismorroteo de la farándula boxística. Cortesía de nuestros amigos de Condones Vive. Vive tus mejores momentos. ¿Qué le parece, profe? Espectacular. Espectacular, formidable. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a hablar del Canelo Álvarez, ya que estamos hablando de los supermedios. Y es que hace poco se supo que Canelo Álvarez rompe relaciones con PBC, con el señor Al Haymon de Premier Boxing Champions, ya que Canelo Álvarez rechazó una oferta de $60 millones para pelear con David Benavides. Se dice que de esto se desprende, entonces Canelo solo cumple con una de las tres peleas del contrato y dice que fue por entendimiento mutuo. ¿Qué le parece esta notición? Sí, me parece obvio que Canelo prefiere dejar de ganar mucho dinero con tal de huirle a Benavides, porque esto sí echaría a perder tal vez 3 o 4 peleas, que es lo más que él pueda hacer, que le significarían mucho dinero, porque realmente ahorita a los que creen en él se terminaría ese mito. Ajá. Pues no se sabe, porque esto también hace que se bote la especulación, porque todos están especulando, todavía no está claro quién va a ser el rival, pero habíamos pensado en Yermal Charlo, parece que ya no va tampoco, así que quedan dos, queda Jaime Munguía y Edgar Berlanga, que es el otro, el de Eddie Hearn. Así que a especular, ¿qué cree usted que va a hacer Canelo? De los 168 libras, los boxeadores en esa división, siento que está buscando a los más accesibles. Siento que Berlanga va a ser muy difícil que él lo pueda pelear, pero ahora cambió a Munguía. Siento que le podría dar un poquito más de problema, pero ahora cambió a Terence Crawford por Berlanga. Pues vamos a ver qué pasa, porque tenemos noticias de Terence Crawford también. Uh-huh. Y es que ahora unas declaraciones del señor Paco Valcárcel pues medio que dan indicios de que Terence Crawford se va a mover a la 154, que es lo que le corresponde, y el rival sería el peligroso australiano Tim Siu, hijo de Costa Siu, que tiene una cita para pelear con Keith Thurman sin el título de por medio. Pero recordemos que después de la derrota ante Canelo, Jermell pues está dejando todos los títulos vacantes, así que no sabemos cuál sería la estrategia para tratar de conseguirlos todos en la menor cantidad de peleas posibles, que esto es lo que haría Crawford. Pero va a empezar con Tim Siu. A la lógica, Crawford iba a pelear contra Yermel Charlo, pero el Canelo echó a perder esto. Ahora yo que siento que el siguiente en la lista de nivel es Tim Siu, y si eso se llega a dar, sería una muy buena pelea. Yermel era una pelea muy fácil para Crawford, pues se le desbarató el plan
Crawford también quiso pelear con Canelo, pero yo creo que me parece muy bien que se vaya a la 154 con Tim Hsu, hablando de calidad de encuentro. O sea, ahí sí la vio 50-50, ¿no? Sí, pues sería lo que quiere Crawford, dejar un legado de que él es uno de los mejores boxeadores de la historia. Que peleó con los que tenía que pelear. Bueno, eso es lo único que tenemos de farándula boxística, y vamos a ver rápidamente lo que podemos ver este fin de semana. Estamos repletos, ya empezó, estamos de lleno en la temporada del boxeo. Temporada alta, sí. Bueno, vamos a ver entonces en el Coliseo José Miguel Argelot en San Juan, allá en Puerto Rico, en el viejo San Juan, el sábado 2 de marzo. Pues Jake Paul se va a enfrentar. El polémico youtuber, ahora boxeador profesional de Problem Chow, enfrentará al californiano Ryan Borland, quien posee un récord de 17 victorias, 2 derrotas, 5 victorias por la vía del knockout. Pareciera un récord decente para enfrentar ahí a Jake Paul, que yo creo que abusaron de los filtros en esta imagen. Pero bueno, eso lo vamos a hablar. Interesante, este señor de Los Ángeles ha peleado únicamente una vez en los últimos 5 años, o sea, su récord, aparte de estar, de ser impresionante, pues ya es viejito, y él peleaba en la 175 y el Problem Child van a pelear en los semicompletos. Así que buena estrategia de marketing. Vamos a ver si jala ojos el señor Jake Paul. A mí ya no me interesa verlo. No, todos sí va a jalar ojos, pero todos los que van a ver a Jake Paul son los que ven reggaetón. Vamos a ver, la semiestelar de la noche pues se pone interesante. Amanda Serrano pues va a pelear nuevamente a 12 rounds de 3 minutos. Esta señorita, 12 rounds de 3 minutos, y se va a enfrentar a la alemana Nina Meinke. Meinke, sí, así es. Va a poner en la línea el campeonato de la OMB, de la FIB, de la AMB y de la IBO. Recordemos que el CMB no avaló esta pelea, así que nuevamente vamos a ver estas chicas a 12 rounds de 3 minutos. Vamos a ver qué tal espectáculo dan, ¿no? Sí, Amanda Serrano pues es garantía de espectáculo y sigue haciendo historia, convirtiéndose en una de las mejores boxeadoras de toda la historia y marcando récords. Vamos a ver qué pasa con Amanda Serrano y esta alemana. Bueno, la estelar de la noche, pues después de la velada boxística en Nicaragua en agosto del año pasado, en donde vimos que no, que hubo ahí un par de cosas y se modificó toda la velada al último momento, quedó René, el Chulo Santiago, se coronó campeón interino de la OMB en las mini moscas, pero el campeón de esta organización pues ya era la Bomba González, así que ahora el mandatorio y el campeón son puertorriqueños, así que la disputa por el título se va a Puerto Rico. Bastante interesante esta pelea. Vamos a ver quién es el más bocón y quién se lleva el título. Sí, ¿no? Yo como protesta no voy a ver esta pelea. Después me cuentas el resultado por lo que hicieron en Nicaragua, que echaron a perder una velada ya montada estos señores. Bueno, vamos a ver, pero uno de estos dos va a representar a la isla allá. Bueno, vamos a ver en el Turning Stone Resort y Casino en Verona, en Nueva York. Una pelea interesante. Dos desconocidos, Otabek Kolmatov se va a enfrentar a Raymond Ford por el título mundial pluma de la AMB, título que quedó vacante después de que Lee Wood lo dejara vacante. Recordemos que Lee Wood lo defendió contra el Bronco Lara, lo volvió a defender contra Conlan y ahora Lee Wood se va a mover a los superplumas, así que quedará vacante este título y uno de estos dos señores va a tener un nombre en la división de los plumas. Qué bueno que haya más gente en la división de los plumas. Recordemos que está el Divino Espinosa, Robéis y Ramírez, entre otros, ahí en esa división, bastante interesante. Sí. Valdés también. Sí, cuando los boxeadores son desconocidos, son garantía de que van a dar espectáculo. Bueno, y la estelar de la noche, Luis Alberto el Venado López, el originario de Mexicali, Baja California, hará su tercera defensa del título de la FIB en el peso pluma contra el japonés Reiya Abe, quien a sus 30 años posee un récord interesante. Veremos cómo le va al Venado López en su defensa. Parecería una pelea de paso, pero los japoneses pues ya se han convertido en potencia en las divisiones bajas. Recordemos que de todos los campeones de las divisiones bajas, la mitad son japoneses en este momento. Sí, sí, va a ser una muy buena prueba para el Venado López, que es el terror de los ingleses, y vamos a ver lo que también va a ser garantía de espectáculo. Ahí lo tienen entonces, damas y caballeros, combates interesantes de este fin de semana. Los vamos a estar comentando la próxima semana, así que no se lo pierdan. Nos vemos aquí el próximo jueves. Adiós, profe. Ahí nos vemos. Se cuidan. Ahí nos vemos.
hazlo extraordinario. Nuevos condones Vive XL. Vive tu mejor momento. EJR.com.gt, consultoría legal en línea, sin colas, sin tráfico, sin sala de espera. EJR.com.gt.